Chef Tommy, Chef Eric, última ronda, ¿listos? Siempre. Sí, adelante. ¿Listos? Abran el canasto final. Van a hacer el plato final dulce usando flan, arasá. El arasá es increíble. Hasta ahora solo lo había tenido en forma de pasta. Nunca había tenido arasá fresco. Tortillas tostadas de canela y mezcal. Me gusta mucho el mezcal. Es como el escocés de los tequilas. La ronda final empieza ahora. ¡Vamos, chicos, vamos! Gran canasto. Creo que la tortilla de canela podría usarse como punto de partida de la tapa de un pastel de queso sin hornear con el flan incorporado. Y luego haces una granita o sorbete con el mezcal y el arasá. Este mezcal es ahumado. Creo que el mezcal va a ser el ingrediente más difícil de la ronda, porque no se suele cocinar con mezcal. En general, se bebe. Tal vez usar chocolate, cosas que combinen con el ahumado. Que haya flan es un problema, porque había planeado hacer flan, tendré que ir al plan B, trufas de flan. Como el flan es muy dulce, lo voy a cortar con chocolate salado. Haré crocante de pepita y mezcal con crema de arasá y mezcal. Lo primero que hice con el mezcal fue cocinar y reducir el alcohol para poder usarlo en mi crema. Voy a convertir el arasá fresco en una salsa deliciosa. Le agregué el arasá al mezcal para que se puedan fusionar los sabores. Creo que un postre liviano sería lo ideal para balancear la comida. Voy a hacer churros con una crema de mezcal, arasá y flan. Lo primero que voy a hacer es la masa choux para el churro. Trituro las tortillas tostadas en la batidora y luego incorporo en la mezcla mi masa choux. Hago churros en mi camión de tacos todo el tiempo, pero esta vez no tengo receta y voy a tener que improvisar. Parece que Tommy está haciendo una masa choux. La masa choux se emplea para eclairs, es una base para hacer churros. Es una buena idea, pero riesgosa. Recuerdo haberlo intentado en una muestra y terminó en desastre. ¡Chefs, quedan 20 minutos! ¡Vamos, chicos! Ahora que tengo el arasá y el mezcal, voy a agregarles mi crema y espero que se enfríe lo suficiente como para la crema batida. Para el chocolate sé que tengo que equilibrar el dulce del flan, así que voy a agregar sal, canela y chile de árbol. Darle un tono ahumado y si todo funciona bien, que combine con el mezcal. Puse los ingredientes en el calentador doble hasta que se derritan. Para hacer las trufas, tomo el flan y lo pongo en un pequeño pote y luego lo enrollo dentro de la tortilla de canela, lo cual va a darle consistencia y textura suficiente para que no se desarme. Por fin tengo la mezcla para churros en una bolsa y ahora voy a pasar a freírla. Veo que Tommy tiene la manga, va a ir por los churros. Parece una buena idea. Voy a empezar mi crema de flan, arasá y mezcal. Tomo el flan, lo pongo en la batidora a la mayor velocidad posible mientras incorporo el mezcal puro a la mezcla. Luego le agrego el arasá fresco a la crema de flan porque sé que tiene unas notas ácidas que van a combinar muy bien con las grasas de la crema. Mientras el chocolate y la crema se hacen, empecé a derretir azúcar para el crocante. Usando mezcal y semillas de calabaza. Las pepitas son muy mexicanas. Son ideales para tostar y hacen un buen contraste para que cada bocado no sea una bomba terrible de azúcar. 5 minutos para terminar, chefs. Hice mi primera prueba con la crema de mezcal y aún no está lista. ¿Acaso eso es crema de arasá? Eso creo. Hago otra prueba y veo que le falta mucho. No funciona. ¿Puede haber un ingrediente en la crema que esté impidiendo que se asiente? Creo que puede ser el mezcal. El arasá también podría impedirlo. Necesito que esta crema de arasá funcione porque es el único uso que le di al arasá y ya no tengo tiempo, así que tomé un bol y un batidor y empecé a hacerlo a mano. Espero que llegue al plato antes de que se acabe el tiempo. Oh, lo va a hacer a mano. Colé mi crema de flan y se ve y sabe deliciosa. Pero a mis churros les falta cocción y estoy nervioso de que no se hagan a tiempo. Así que les di más fuego a la freidora para acelerarlos.
Un minuto y medio. Sé que la crema no va a funcionar. Voy a tener que ir al plan B, que es cortar el arasá y hacer un aderezo con menta. No estoy seguro de si voy a llegar, pero tengo que intentarlo porque estoy solo a un paso de ganar los $10,000. Me preocupa que los churros hayan quedado crudos, pero tengo que presentarlos. Bien, chefs, segundos finales de la ronda final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo cumplido, un paso atrás. Eso es todo. Buen trabajo. Buena suerte, amigo. El tuyo también. Estoy decepcionado de mi crema. No funcionó, pero la trufa de flan seguro será deliciosa. Veo mi plato y estoy muy contento con la presentación, pero me preocupa que los churros hayan quedado crudos. Chef Tommy, Chef Eric, hicieron postres con flan, arasá, tortillas tostadas de canela y mezcal. Cuéntanos de tu plato, Chef Eric. Hice una trufa de flan con chocolate salado, crocante de mezcal y pepita y crema de arasá y mezcal. Chef Eric, cuando pruebo tu plato siento un postre. Me gusta el crocante y también la textura crocante de la tortilla triturada cubriendo el flan. Gracias. Se siente el mezcal en el crocante y creo que es un buen detalle. Me gusta la combinación de arasá y menta. Todo está perfecto, incluso la crema que quedó aguada en el fondo. Coincido. Una de las mejores decisiones que tomaste fue incluir chocolate en el plato, porque creo que el chocolate ayuda a darle cohesión a los ingredientes de la canasta. Gracias, chef. Bueno, este es el problema, porque está bien. Es flan cubierto en tortilla de canela y es bueno, pero te dieron flan y te dieron tortilla de canela. ¿Entiendes? ¿Alcanza para ganar Chopped? No lo sé. Chef Eric, gracias. Gracias. Por último, Chef Tommy, cuéntanos de tu postre. Hoy hice mini churros con crema de flan y el mezcal incorporado a la crema junto con el arasá. Creo que mi parte favorita es la crema de flan, mezcal y arasá. Es dinamita. El dulce del arasá y del flan está balanceado con el mezcal. Sí, el mezcal está muy bien usado. No es abrumador, combina bien con el flan y me gusta el cuerpo del plato. ¿De los churros? Esperaba más. Están crudos por dentro. Pero estuviste muy cerca de darnos el postre perfecto. Gracias, chef. De acuerdo, los jueces van a deliberar. Gracias, chefs. Gracias. Bien, no hay más rondas. ¿Cómo te sientes? Me siento bien porque creo que a los jueces les gustó tanto mi postre como al tuyo. Estamos parejos, eso creo. Sí, seguro. Fuiste muy creativo en las otras rondas. Esas gorditas estaban geniales. Gracias, amigo. Me encantó tu croqueta. Sí, estamos ante la línea de llegada. Veremos quién la cruza primero. El tequila tiene un sabor muy intenso y distintivo. Coincido. Creo que ambos chefs tuvieron mucho éxito en la ronda del postre con el mezcal. Pero también vimos cómo el tequila puede casi arruinar un plato. Como con Eric, tú tomaste una buena ración de esa salsa. Así es. Y claramente le faltaba cocción. La crema de poblano, casi una polenta, fue algo increíble por el balance, por la textura cremosa y por lo bien que combinaba con la lechuga y la paleta. Tommy hizo su propia tortilla, dinamita, gran salsa. Sí, fue muy, muy creativo, muy original, pero creo que Tommy necesitaba agregar un poco de crema a ese plato. Pienso que Tommy acertó con el aperitivo. Hizo una gordita con la lengua de res, la salsa fue perfecta y la ensalada fresca para acompañar también. Fue el mejor plato del día. Pero la masa de la gordita en sí tenía algunas partes duras y otras no. Creo que Eric fue muy creativo en la primera ronda. Los pimientos infundidos en tequila fueron geniales. Fue un gran plato. Agregando queso logró casi una mezcla entre quesadilla y taco y le dio ese elemento de goteo y esa textura de queso que probablemente la usaremos en nuestros restaurantes. Pero no olvidemos que quedó muy, muy aceitosa y grasosa, ¿verdad? Bien, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su decisión?
Logré muchas cosas en mi carrera, pero quiero esto más que nada. Di lo mejor de mí y siento que todos los platos fueron bien recibidos por los jueces. Creo que será el nuevo campeón. Veamos, ¿qué plato está en la mesa de eliminación? Chef Eric, estás eliminado. ¿Jueces? Chef Eric, empezaste muy bien con el aperitivo. En el plato principal nos gustó mucho, mucho la masa polenta que hiciste, pero sentimos que no resolviste la cuestión del reposado. Y luego, aunque nos gustó tu postre, sentimos que tu uso del flan y las tortillas de canela no fue tan creativo para estar a la altura. Así que te eliminamos. Chef, gracias. Perder los $10,000 es difícil, pero a fin de cuentas estoy contento de haber llegado a la ronda del postre. Tengo que seguir trabajando duro, estudiando, aprendiendo. Eso es lo que me motiva. Y eso significa que tú, Chef Tommy D'Ambrosio, eres el campeón de Chopped. ¡Felicitaciones! Oh, ¡cielos! Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Yo estoy emocionado. Muchas gracias, Chef. Un placer. Ser el campeón de Chopped se siente mejor de lo que podía imaginar. Esto es todo.